Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos y listas para la sesión de este día. Bueno, les, eh, les he mandado a través del WhatsApp lo que es uh, el archivo que vamos a ocupar y ese es el que les recomiendo yo que eh, practiquen. Veamos. <coughs> Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño uh, repaso. ¿Tienen alguna pregunta con lo que hemos estado viendo? Tienen que tenerle un poquito de paciencia a la plataforma. Está un poco lenta, miren. Um, de todas maneras, si no carga, pues ahí tenemos la temática. ¿Tenemos alguna pregunta con lo que hemos visto hasta este momento? ¿Estamos bien entonces? Bueno, eh, les recomiendo de que vayan haciendo los laboratorios, ¿verdad? Recordemos que el curso no suele venir y conectarse y oír la clase como que fuera una serie de Netflix y solo mirarla. También hay que practicar, ¿verdad? Y en determinado momento yo voy a pedir que, eh, pues, compartamos pantalla y veamos lo que estamos haciendo. Y también eh, hay que ver. Hay que ver eh, estos laboratorios, ¿verdad? En este sentido, tenemos que ir viendo cómo, cómo va el progreso, pues. Entonces, quiere decir que podemos chequear en cualquier momento cómo van las notas. Y si nosotros vemos, miren, ahí están unas notas, solo tenemos uno dos 3 cuatro cinco seis personas que han hecho examen este aquí les quisiera preguntar que han tenido problemas para ingresar a la plataforma no han tenido tiempo para hacer los laboratorios qué pasa porque acá este quisiera saber eso y no esperar hasta llegar a la al final del curso que me digan que faltan bastantes pruebas. ¿Tienen algún problema con lo que son las, no, lo, el ingreso a la plataforma? Maestro, buenas noches. Este ese listado no sé si era de, el de la sección porque no vi mi nombre. O no sé si no estoy ahí. Eh, están, están juntos, hay varios, pero están iguales. <coughs> Estamos hablando, ah, okay. de, estamos hablando de cursos este, en el que realmente... Lo que pasa es que no voy a mostrar el nombre, ¿verdad? Específicamente de cada quien. Solo voy a pasar un listado en donde ustedes pueden ver de que realmente bastante espacios vacíos indican que no han hecho exámenes. ¿ya? Entonces, este, acá de eso se trata. Al final y al cabo, recordemos de que tenemos que pasar con una nota evaluativa de examen de 8, ¿verdad? Y también conectarse, pero yo veo de que si ustedes creen que un día antes, ¿verdad? Del curso van a hacer todos los exámenes, eh, no les recomiendo eso porque eh, a lo mejor eh, no van a recordar, ¿verdad? Disculpe ingeniero, este, solamente decirle, yo sí voy bien atrasado en, en el curso, ¿verdad? Pero ya mi, mañana es mi día de descanso y puedo repasar las clases y, y completar lo, lo, lo que pueda, ¿verdad? Sí, la, la idea es esta, miren, eh, el curso tiene sus exámenes, ¿verdad? Y tiene sus evaluaciones. Cuando terminemos... Eh, se da un tiempo, uno o dos días, en el que se termina la parte de, de notas, chequear, etcétera, y también en la parte de administración le dan cierre al curso, entonces, este, no vaya a ser que alguien se haya conectado todos los, los días, y por nota no le alcance, ¿verdad? Yo nada más le recuerdo, ¿verdad? ahí cada quien evalúa cuándo lo va a hacer, y todo, lo único que sí, recuerden de que el 23 de noviembre creo que termina el curso, entonces ahí también hay más temas. Esto es personal, ¿verdad? Cada quien decide en qué momento lo hace y todo, pero sí, digamos, ya terminando, por decir algo, la primera semana, aunque son cinco, bueno, son cuatro contenidos, cuatro por cuatro es 16, ¿verdad? Eh, sería bueno eso. Y también asistencia, ¿verdad? Si tienen algún percance, escriban en el WhatsApp. Bueno, vamos a, a, a continuar, pues voy a. A compartirles nuevamente la pantalla y era un paréntesis perdón. bueno miren con la función indirecto realmente esta cosa es bastante amplia y este por lo general no trabaja sola la función indirecto siempre trabaja a, combinado con otras por ejemplo vamos a ver ahora acá vimos indirecto y concatenar y concatenar verdad ahora cómo vamos a ocupar indirecto con una concatenación Mira, vamos a hacer un ejercicio ahora un poquito interesante. No es difícil, sino que es interesante en el sentido de que en la temática de este día se llama anidación de la función indirecto. ¿Qué quiere decir? Vas a ocupar indirecto con, uh, con otra función, en pocas palabras. Bueno, la situación es la siguiente. Una persona debe escribir una marca de un celular. Yo te traigo dos ejemplos. Y de acuerdo a la marca del celular, el Excel debe darte eh, los modelos disponibles, ¿verdad? Esta es una lista dependiente. Vaya, entonces, dando la marca del celular, por ejemplo, Sony, LG, Motorola, Samsung, etcétera, Las marcas de los celulares. Él te va a dar los modelos. Y a, de acuerdo a eso, el Excel te va a dar... Te va a dar marca... Eh, te, perdón, te va a dar precio... Los detalles del celular, ¿verdad? Que serían precio, memoria, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos, aquí este cuadro, mira, le vas a poner eh, la marca del celular, Sony, yo te traigo un ejemplo de carros también. Le vas a poner, eh, Sony tiene, no sé, cuatro o cinco modelos, le vas a poner el modelo Espira, ¿verdad? Y él te va a llenar el precio, el color, la memoria, el micro y la existencia, ¿estamos? Entonces todo eso se hace a través de nombres. Todo eso se hace a través de nombres. ¿ya? Entonces, eh, vas a ver de que el ejemplo tiene una aplicación bastante interesante. Y no cuesta. Entonces, vas a abrir el archivito que te mandé, ¿verdad? Ahí creo que te mandé uno que dice: Función indirecto y concatenar, ejemplo, teléfonos y carros. Vaya. Ok. Lo abrís y eso te va a salir algo. Ya te voy a explicar. Vamos, que cargue. Vale. Mira, las situaciones en Excel eh, eh, básicamente son las combinaciones de varias funciones, ¿verdad? Entonces, vemos así: aquí, mira, vas a tener un listado en donde vas a tener la marca de los celulares. Vas a tener los modelos. Por ejemplo, el Samsung tiene eso, ¿verdad? El LG tiene varios, mira, tiene cinco. Y así sucesivamente. Eh. Tienes los precios, los colores, las existencias, la memoria y el micro. Entonces, cada información es así. El Samsung Galaxy, todos los teléfonos tienen la misma información. Lo que cambia es la marca y el modelo, ¿verdad? Pero esta matriz, esta es una matriz que puesto en base de datos no se haría así, sino que de otra manera. Pero en el Excel, como es famoso para hacer estas matrices así... Y a veces no necesitamos conocer tanto de base de datos para poder ingeniarnos y hacer esto. En el fondo es así, mira, tiene, este, este listado tiene cinco marcas de teléfono y tiene 21 modelos. Vaya, y obviamente todo eso tiene eh, precio, color y todo eso. Entonces venís y lo que, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer un nombre en el que se va a llamar Samsung y va a tener todos estos modelos. ¿ya? Otro nombre en el que se va a llamar LG y va a tener todos estos modelos y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces venís y no sé si ya lo dejé avanzado porque el ejemplo realmente es un poco largo. Porque en el fondo también tenés que ponerle nombre al Galaxy y tenés que ponerle nombre al precio. Nombre el color. En conclusión, vamos a tener todos estos nombres, mira. Un montón de nombres. Ya como 131 nombres, ¿verdad? Entonces venís, por ejemplo, cuando le decís Samsung, te van a salir estos cinco. Pero de, puedes elegir solo el Galaxy 1, digamos. Y de Galaxy 1, puedes dar el precio y todos eso, esos cuatro datos, mira. Cinco datos. Entonces del Galaxy 3 puede ser dar todos esos datos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, en otras palabras, nosotros vamos a crear todos estos nombres. Sí, está un poco largo, pero no lo vamos a hacer todo. Eso lo vas a hacer cuando estés practicando. Entonces, venimos y para no complicarnos, vamos a fórmulas, vamos a administrador de nombres. Ahí vas a tener un montón de nombres. Lo primero que vas a hacer es eh, borrarlos. Y así va el ejercicio en blanco. La verdad, yo no te lo mandé en blanco para que tuviera ya una base, pero la idea es hacerlo. Vale, mira, no hay ningún nombre, mira. Entonces, nosotros, esta es la, la data, ¿verdad? Esta es la data. Puede ser más grande o más pequeña, ¿verdad? Eh, venís y eh, en el donde dice función indirecto celulares, vamos a tener nuestro resumen de datos, mira. Acá, yo le voy a poner la marca le voy a hacer una lista que dependiendo el teléfono que yo elija de la marca, pues acá me sale. Ya sabes, ¿verdad? La, las, ¿cómo se llama? Uh, los, las marcas están acá. Mira, si querés, puedes venir y haces esto. Mira, te vas acá. Esto lo estoy digitando, mira. Samsung. ¿Verdad? Estoy digitando el G. Si querés hacer lista, ya sabes hacer lista. Entonces te venís. Y agarras la lista, ¿verdad? Le pones marca. Acá, le pones acá. Puedes poner una lista aquí mismo o en cualquier parte. Va a decir a dónde. Y aquí le vas a poner celular, ¿verdad? O si quieres, marca, ¿verdad? Marca. Ok, aquí le vamos a poner... Solo voy a hacer la lista de eh, los que voy a trabajar. El G. Motorola. Y vamos a ver el otro. Uh, y Sony y Sony ¿verdad? entonces aquí estoy haciendo la lista esto del formato no te no le pongas cuidado venís y la lista la puedes hacer en cualquier parte ¿verdad? ahora acá uh, yo le voy a hacer una pequeña cuadrícula y acá le voy a poner amarillito uh, esa es la lista de teléfonos y bueno te esa lista uh, la puedes hacer aquí o en cualquier otro lado, no hay problema. Vale. Vale. Eso es por si le quieres poner a esto y no estar digitando, por ejemplo, Sony, sino que si lo quieres hacer como lista, bueno, entonces venís y la vas a agarrar acá. Vale. Lo primero, entonces, que tenemos que hacer es un nombre eh, donde diga a Samsung y tenga esto. Eso va a ser para los modelos, ¿ya? Entonces, en otras palabras, venimos y vamos a poner acá, marcamos el área, ¿verdad? De los Samsung. Samsung. Y hago el primer nombre. Y hago el primer nombre, ¿verdad? Vale, acá está. Mira. Samsung. Y hago el primer nombre. Ok. Hoy voy a marcar los modelos de el LG. Enter. Mira, ya tengo los nombres del LG. Hoy voy a poner el del. Lo voy a hacer todos, aunque no os no ocupe todo, pero voy a hacer el de Motorola, mira. Motorola. Y los del Sony, mira. Marco lo del Sony. Sony. Y bueno, eh, Apple también. Okay. ok, entonces ahí tengo cinco nombres con cinco listas, pero las listas, ojo, las listas lo que te dice es los modelos. Mira, va. Entonces hoy ya hice el primer, los, los cinco marcas he hecho. Entonces acá <coughs> venimos y acá no he puesto ninguna lista. La lista desplegable dependiente la voy a poner abajo, <coughs> abajo acá mira. Entonces venís y ahí vas a darle datos, validación de datos, esto ya lo vimos, ¿verdad? Lista. Y en lista, le vas a poner indirecto. Aquí en lista, se le va a poner indirecto. Indirecto. Y le vas a poner la celda donde está la marca. ¿Ya? Mira, la celda donde está la marca. ¿Por qué? Va, vale, mira, ¿por qué le estás poniendo la celda donde está la marca? Porque el nombre que te diga esta, una marca, te va a desplegar la lista. Por ejemplo, Sony, mira. Sony tiene tres. Espira 1, 5 y beta. Vámonos a, a ver si es verdad. Aquí. Sony, mira. Sony espira. ¿Estamos? Entonces venís y vamos a ver otra. Vamos a ver, eh, San, Samsung. Pongo el nombre Samsung aquí y acá en la lista desplegable me van a salir los modelos del Samsung. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Una lista dependiente. Los modelos depende de el nombre que ponga arriba. Ahora, si arriba querés poner una lista desplegable, entonces venís y ya sabes, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer? Validación, eh, lista. Y esta lista de los nombres la va a agarrar de aquí, mira. La agarra de ahí. ¿Ya? O la escribí aquí. Ve. Esta es una lista de primer nivel, no depende de nada. De eso, si sí querés, ¿verdad? Digamos, yo la voy a agarrar de acá. Entonces me van a salir, obviamente, aunque tenga cinco marcas, solo me van a salir esas tres, ¿verdad? Mira. Estamos. Entonces, la lista primero de marcas depende de un listado que yo tenga o yo le he digitado. Pero la de modelos depende del nombre. Ojo, esta lista de aquí, donde está en amarillo, son los mismos nombres que he creado. Debe llamarse igual. Mira, el G acá y acá el G. Mira. Estamos. Entonces, no vayas a poner aquí otra cosa y en la lista. Entonces eso es para no estar escribiendo aquí LG, sino que solo vengo, le doy clic y acá le, lo tomo ¿verdad? LG. Vale. Entonces tenemos eh, la de... Eh, eh, es la lista, si la puedes cambiar, por ejemplo, si ya no quieres Motorola, puedes poner Samsung, pero eso sí, debe llamarse igual, mira, cuando le dé clic en Samsung, si la he escrito bien, me van a salir esto, mira, mira Samsung ahora si te das cuenta ya tengo la primera lista y los modelos los modelos dependen de la lista vaya pero la situación es la siguiente acá tengo un cuadro en donde me, me, me pide que de la data o sea del listado del listado yo le voy a dar la marca y un modelo y él me tiene que dar precio color existencia memoria y microprocesador ¿verdad? entonces venimos este es un como pequeño listado de búsqueda Vale. pero lo estamos haciendo a través de indirecto. Entonces venís y pones precio, color, memoria, micro y nombre. Y existencia, perdón. Bueno. <coughs> vale. Entonces venís. Y una regla de los nombres es que no puede haber espacio. Galaxy uh, IC-1. Galaxy ice 1. ¿Verdad? Abajo el nombre de él debe llevar un... Si yo quiero crear el nombre de este modelo tiene que llevar guión bajo. O ponerlo junto, todo, Galaxy Ice One. ¿verdad? Entonces yo no puedo crear el nombre así, mira, así como está. ¿ve? Tiene que llevar un nombre. Entonces venimos y para que nosotros podamos transformar este nombre de modelo de la lista en un valor que lo reconozca indirecto, lo tengo que... Colocar los guiones bajos. Entonces, los guiones bajos lo hacemos con la función sustituir. ¿Te das cuenta? Aquí es donde venimos y vamos a poner así: mira, la función igual sustituir, ¿verdad? Sustituir y le digo, mire, en la celda D9, que es el modelo del teléfono, ¿verdad? sustituye punto coma sustituya el el espacio ahí está un espacio el espacio por un guión bajo entonces en toda y cerramos las comillas en todas las frases galaxy ice 1 va a en vez del espacio le va a poner un guión y así transformé mira y así transformé lo que es la apariencia del de modelo con una característica que sí la puedo nombrar, valga la redundancia, al crear un rango de nombres. ¿Estamos? Vaya, entonces, pero esto no me resuelve nada. Yo lo que necesito es poner aquí la búsqueda. Bueno, mira. Entonces, la idea es esta. Si ya tengo la marca y ya tengo el modelo, ahora para llamar al precio tengo que ponerle nombre al precio también. Y nombre al color blanco, y nombre a la existencia, y nombre a esto. Entonces, para hacer eso, vamos a ocupar un como acrónimo. ¿Y eso cómo sería? Vaya, mira, un acrónimo sería algo como parecido a esto. Mira. <coughs> Vaya, mira el precio, ¿cómo lo voy a hacer? El precio va a ser igual. Por decir algo, todo va a ser así. Al teléfono marca Samsung, concatenado por decir algo, ¿verdad? Concatenado al modelo. Concatenado al precio. Entonces vengo yo y te voy a dar algo parecido a esto, mira. Logran ver la, logran ver la idea: Samsung Galaxy a 1 y precio 450. Entonces venís y si te quiero dar después del precio, concatenado, el color, el color. Concatenado el color concatenado, la existencia concatenado, la memoria. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es algo algo así como esto, mira. <coughs> Pegando todo. Pero no es necesario pegar todo. Primero porque yo ya con una lista te digo qué marca es. Por lo tanto, por lo tanto, ya no necesito la celda donde está la marca del teléfono, mira. Ah, pero también el modelo ya me lo da. Entonces no necesito especificarte el modelo porque ya te lo di. Entonces sí lo que necesito especificar es lo demás, desde precio hasta micro. ¿Logramos entender la idea? O sea, esto no es lo que vamos a hacer, pero la idea es esa. ¿Logramos entender esa idea que a través de como concatenar yo le voy diciendo, ah, es, es, el, es el Samsung, es el modelo tal, es el precio? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es a ponerle nombre a la que me está pidiendo. Me pide el precio, es un nombre, me pide el color, es otro nombre, me pide la memoria, es otro nombre, y así todos. Entonces venimos y nos vamos a acá, mira. Vale. Entonces, ¿cuál es el truquito de esto? Mira, el truquito de esto es así, mira. Te venís al primer modelo, ¿verdad? Ese ya está hecho, mira, es el... Si yo agarro Samsung, ya está hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer el nombre a precio. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo lo hago el nombre de precio? Bueno, mira, ahí, vamos a ver. Acá está, mira. Veamos, acá está el truco, mira. Mira lo que tiene la función al final. A ver, ¿quién me puede decir qué palabras tiene eh, la función que he marcado al final? Veamos. Precio, correcto. Ajá. Y si yo me paso a la par, ¿qué tiene acá? ¿A qué, a qué le, va, le va dando idea? Al dato que estoy dibujando. Y si me voy a la existencia, mira, guión bajo, memoria. Entonces, si te das cuenta, lo que voy concatenando son esas cosas. Bueno, vale. entonces, ¿qué quiere decir? Vámonos a la data. Mira, en la data vamos a hacer esto ahora. <coughs> Como ya tenemos, ya tenemos el nombre de Samsung que tiene estos cinco. Hoy voy a crear un nombre que se llame Galaxy Eyes 1. ¿Y cómo hago eso? Bueno, mira, eh, cuando creas nombres, te vas a fórmulas, ¿verdad? Te venís al administrador de nombres y le decís asignar nombre. Y este toma el nom toma el texto de eh, donde estás encima. Esa es una manera. Y la otra es botón derecho y. <coughs> perdón definir nombre y este toma el nombre de el modelo del teléfono que estás encima solo que ya te le puso el guión bajo mira estamos entonces ya tengo la primera parte, el nombre del modelo <coughs> sí, pero eso no, no, no quiero lo que quiero es el precio, bueno, entonces venís y mira, acá le pones guión bajo solo lo, que, lo único que voy a agregar es guión bajo y el nombre del campo que quiero precio ¿verdad? entonces ya tengo todo el nombre, mira, el Excel uh, me regaló la, el nombre del modelo y yo solo puse guión bajo precio, pero me está diciendo que está en la C4 y la C4 es donde está el nombre del de modelo, claro ahora yo le voy a decir bueno, he, cre he creado el precio. Yo le voy a decir que se va a referir a y le voy a decir la celda donde está el precio. La celda donde está el precio, le doy clic. Y en vez de C, te diste cuenta que cambió a D, ¿verdad? Yo te sugiero que lo hagas con el mouse. Esa es una. Y la otra es que de una vez te pones en el 450 y llevas escrito toda todo la, par la parte de arriba. Pero te puedes equivocar en escribir un guión bajo y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, mira, te voy a cancelar. El truquito es este: me pongo encima el modelo, botón derecho, definir nombre, me regala el nombre, mira, me voy al final, le doy guión bajo y le pongo precio. El nombre del campo, ¿verdad? El nombre del campo. Como no se repiten? Para ubicarme qué es precio, ¿verdad? Entonces, y donde dice se refiere a, le indico en dónde está el precio, la celda donde está el precio. Ahí está, mira, D4. Y aceptar. Entonces, venís y ya te creó un nuevo nombre. Y el nuevo nombre, le das clic aquí y es este, mira. Galaxy-Ice-1, precio. Le das clic y plum ya existe el precio, como te dije si querés, escribe toda la, la letanía, es cosa tuya ¿verdad? vaya, ahora quiero crear el nombre de el modelo pero color blanco, color o sea, no es blanco porque ahí dice blanco pero el precio puede, puede cambiar ya y el color también, entonces venimos y me pongo encima del nombre base botón derecho, que es lo más fácil definir nombre ya me regaló el nombre, mira me voy al final guión bajo, guión bajo y le pongo color, ¿verdad?, color. Donde dice se refiere a, le das clic y te vas a darle clic a donde está el color del modelo adecuado, mira. Y aceptar. Va, entonces venís y ya tengo el a Galaxy Eyes precio y mira, Galaxy Eyes color. Vaya, voy a hacerlo con existencia. Botón derecho. Definir nombre. Me voy al final. Guión bajo. Existencia. Yo le voy a poner nombres completos. Existencia. Se refiere a. Le voy a dar clic a la existencia y aceptar. De una vez voy a hacer memoria y micro. Botón derecho. Definir nombre. Me voy al final. Guión bajo. Voy por memoria. Memoria. Mira. Memoria. Se refiere a clic y le das clic a memoria. Aceptar. Es un proceso que se repite continuamente. Botón derecho y voy por la última parte. Botón derecho. Definir nombre. Te vas al final. Guión bajo. Micro. Micro. Se refiere a. Y le vas a dar clic a. El micro, tenés que tener cuidado de, de ver a qué le das clic porque estás creando un nombre. Si te equivocas de fila, ves, eh, va a estar. Ahora, te echemos una ojeada: precio, correcto, 450. Micro, ajá, perfecto. Memoria, perfecto. Existencia, muy bien. Y color, va, vale, mira. Lo voy a hacer con un LG nada más para ir avanzando, mira. El nombre del G ya está, el modelo ya está. Si te das cuenta, yo me vengo acá y agarro Samsung, agarro Samsung Galaxy, ya están los datos, mira. Ya están los datos. Para Galaxy, eh, claro, si yo agarro el Axis 3, no sale esto, porque del 3 me vengo acá y del Galaxy 3 no he creado toda esta parte, ¿eh? todo esto. Tengo que hacerlo del 5 también y del NOP. Te va a llevar un poquito de tiempo, sí. Pero la ventaja es que ya va a estar hecho esto. Si cambias las listas acá, por ejemplo, el Galaxy Axe 1, le ponemos Galaxy Axe X. Entonces venís y mira. Acá sale el X. Pero hay que tener cuidado porque es la referencia de los nombres. Como las has hecho? Con 1. Hay que tener cuidado, ¿verdad? recordar que una cosa es la lista esto no lo vamos a... esto una cosa es la lista la lista es eso pero otra cosa son los rangos o sea el en la lista no importa que se llame x o 1, no importa eh, pero no te lo va a reconocer entonces hay que tener cuidado con esto vamos a hacer el y el, el mira el y ok qué quiere decir que cuando yo aquí ponga el te lo voy a explicar así, con dos hechos, cuando yo ponga el aquí me va a salir todos los LG. Voy a agarrar, eh, no sé cuál sería el primero, el K10, mira, <laughs> voy a agarrar el K10. Y no me sale nada, porque yo no tengo el nombre de el Sería así, mira, yo no tengo el nombre de esto, de el G, muelo K10. Eh, en teoría tendría que ser así, mira, el G-K10-precio. Yo no tengo ese campo. Y ese campo es este. Y ese campo es este. Yo no tengo eso. Y mucho menos voy a tener el, el de color. Color. ¿verdad? Y mucho menos voy a tener el de memoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y los creando. Uno por uno. Sí, uno por uno. Vale, entonces, venimos y vamos a hacer el del LG nada más. Vale. Estoy en el LG. Botón derecho. En el modelo K10, ¿verdad? Botón derecho. Definir nombre. Eh, ya te regala el nombre. Te vas al final, guión bajo, y le vas a poner precio. Precio, ¿verdad? Y donde dice se refiere a le vas a poner la celda de eso y aceptar botón derecho otra vez definir nombre te regala el nombre guión bajo te vas al final del nombre y le pones color color o donde dice se refiere a le vas a dar clic en donde dice color del LG K10 ¿ya? botón derecho definir nombre te vas al final del nombre, botón derecho, eh, guión bajo, existencia. Ah, le di enter, fíjate bien, ahí cometí un error. Le di enter, mira. LG existencia, mira, me agarra el nombre de esto. Si yo cometes este error, te vas al administrador de nombres, buscas el nombre en cuestión, que es el LG. Ese, ¿verdad? LG. Dos clics y en donde eh, sería el G-bajo, eh, algo así. Mm, veamos el k 10 Este, mira, el que no tiene nada. ¿eh? Bueno, le dijimos existencia, ¿verdad? pero no la va a marcar. Si le decís clic en existencia, él dice que se refiere a AC8. Mira, C8 es en el mismo lugar, lo cual es incorrecto. Le tenés que decir que se va a referir a F8. F8, el G mira, el G K10 existencia se refiere a F8 y acá le das clic en cheque y ya estuvo, mira lo chequeas, el G K10 existencia este es B mira, ok, hoy botón derecho asignar nombre o definir nombre el GK10 guión bajo y le vas a poner memoria, memoria. Ok, y se refiere a, le vas a venir a dar a la G8 y aceptar. Vaya, botón derecho, definir nombre, clic al final, guión bajo, micro, micro. O donde se si dice se refiere a, le vas a venir a dar clic a micro. A H8, vaya. Ok, ya tenemos dos, suficiente. Vaya, mira, si yo agarro Samsung, solo voy a buscar el primer modelo, porque solo ese hecho, mira. Axe, Y en Axe cambia todo, ¿verdad? Ahora, si yo agarro el Y, me sale el Y. Si agarro el K10, me van a salir. Ahora, veamos por qué todo el, el K10 vale 300. Veamos si iba a ser color. 2. Do... Dorado. Ok. Vai, mira. Para que veas el cambio. Mira. El G300 dorado. Si cambiamos a Samsung, Samsung, el primero, eh, 450 blanco. Vaya. Ahora, para que te lean, para que te lean los datos de precio, esta matriz, vas a ocupar esta función. Mira. Vas a concatenar a través de auxiliar. La, la función auxiliar sustituto, el nombre para quitarle los espacios y el guión. Vale. ¿Qué quiere decir? Que si yo borro esta, la C11, esto ya no me funciona. Porque acá lo que sí, eh, lo que estoy buscando en el, en el fondo es esto. Mira, estoy buscando el nombre que está arriba. Esto es el nombre que está arriba. Te voy a poner en el LG para que mires. El nombre que está arriba ya lo tengo encaminado, solo la primera parte, falta el guión bajo precio, mira, y arriba el guión bajo color, y después guión bajo memoria, y después guión bajo micro y después guión bajo existencia ¿Estamos? Va, entonces, ¿Cómo hacemos esto? Bueno, eso no está tan complicado. Eso venís y borras todo esto y vas a hacer esto. Igual, igual, como indirecto no lee una celda específica, vas a ir a leer la de sustituto. ¿Ya? Indirecto, esa. ¿Y qué pasa si solo leo esa? Mira. Eso no es un nombre en el fondo. Si te das cuenta, mira cómo estaba. Mira. El nombre que estás leyendo en el fondo, este no existe. O sea, sí existe, ¿verdad? Pero no, no en el sentido de que. ¿A dónde está el GK10 aquí? El K10 no está. Mira. El GK10 no está. Porque él forma parte de la lista del G. Te lo voy a enseñar acá. Mira, el GK10 en sí, como valor, él no, no, no lo voy a buscar porque ya lo busqué y ya lo busqué en la lista del G. Estamos, entonces sale el GK10 como nombre, no existe. Existe como el GK10 precio, el GK10 color, existencia. Estamos. Por eso es que aquí no te reconoce si solo buscas el G. Vale, veamos. Igual. Indirecto. Que me lea parte del nombre. ¿Verdad? Concatenado. A qué. Concatenado. Y aquí viene la situación. Ok. ¿Cómo le pego la parte de eh, que dice al final de un bajo precio? O sea, como ya concatené. Ya llamé en indirecto la primera parte del nombre, que es el G-K10, ¿verdad? El G-K10. Hoy tengo que pegarle bajo precio Entonces, concatenar es para pegar. ¿Y ahora qué es lo que le tengo que pegar? Bueno, aquí ya viene tu elección. Si se lo escribís así, entre comillas, guión bajo precio ¿verdad? Y ahí te lo va a dar. ¿Verdad? Lo que queremos es replicar el nombre que está arriba, ¿verdad? El que está arriba, abajo. Pero está en dos partes. Primero, en una parte de sustituir ahí. ¿Verdad? Que sustituir no es nada más que haber agarrado el nombre de la lista y haberle puesto el guión. Esa es una. Y la otra es esta, mira. Bueno, para copiarlo a la par, para copiarlo a la par, es así. Igual, indirecto, ¿verdad? Va a ir a leer la misma celda C11, porque está la primera parte del nombre. Le vas a concatenar lo que le falta al nombre. ¿Qué le falta al nombre? Guión bajo color. Entre comillas, guión bajo color. Y cerrás. Y ahí te da el dorado, mira. Entonces, para no estar copiando todo esto, en otras palabras, lo que estamos buscando, lo que le estamos pegando es lo que está al final, mira. ¿Ya? Ahí ve lo que está al final. Entonces, como los campos se llaman igual que las cabeceras, mira, yo no me compliqué. Como se llaman igual, en vez de estar escribiendo guión bajo precio, guión bajo no sé qué, guión bajo no sé qué, como, lo, como estas cabeceras se llaman igual a, a la parte del nombre, los campos, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice es, en vez de ponerle guión bajo, eso queda criterio tuyo, ¿verdad? En vez de, en vez de eso, yo lo que hice es que le concatené solo el guión bajo y luego le concatené, si quiero, ¿verdad? le concateno el precio. Se todo Y ahí está, mira, es lo mismo, mira. Entonces, en otras palabras, como yo quiero llegar a formar la letra de arriba, necesito a, a fuerza la C11, porque ahí está la primera parte del nombre, y después le concatené el guión bajo y después le concateno el rótulo de acá a... Pero, ¿qué pasa si aquí me borran el rótulo? Me fregaron, mira. Ahí sí ve. Entonces, ahí queda el criterio tuyo. Si eh, vas a, a concatenar la palabrita, así como está, donde, así como dice dorado, color. O si vas a concatenar, en vez, poner, en vez de poner aquí color, mira. Solo concateno el guión bajo. Y luego concateno. La celda donde está, donde dice color. Eso es cosa tuya. Pero si color, en vez de color, te le ponen eh, colora, color, color, eh, o está mal escrito, mira, eh, ya no te va a dar eso. Eso es cosa tuya. Lo importante es que tenés que llegar al nombre de arriba, porque el nombre de arriba ya está definido, mira. El G, color, mira. El G, existencia. El G, memoria. El G micro. El G precio. Entonces venís y no sé por cuál te vas a ir. Vaya, por ejemplo, Salvador, ¿cuál, cuál ocuparía? Ocuparía colocar concatenado toda la frase final, ¿verdad? La, la frase final que decía guión bajo precio o tomar la cabecera y solo agarrar el guión bajo. ¿Cuál haría usted? A ver, alguien, que alguien que me responda, pues dejemos pregunta abierta. Bueno, ahí la, la evalúan ustedes. La respuesta, ¿verdad? Pero realmente eh, acá eh, estoy mostrando las dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Entonces es así: mira, primero haces tu lista de marcas, luego haces eh, los modelos, luego eh, el modelo ya sabe de que no debe llevar guión, tienes que hacer el truquillo de la función sustituir para quitar los espacios y poner el guión. Ahora, el nombre. El truco es crear la última parte con guión bajo precio del nombre del campo, guión bajo color, existencia y todo. De ahí para allá, si, si yo no quiero que se mueva la referencia de donde está la primera parte, le doy la, la anclo. Voy a copiar todo para después solo editar. Y lo que voy a cambiar al final solo es la parte de los nombres de los campos. En vez de. Guión bajo precio, guión bajo color, mira. Guión bajo memoria, memoria. Guión bajo micro. Y guión bajo existencia. Existencia. Y escribir mal un nombre de esto, ya sabes que no te la va a dar. Mira, por ejemplo, yo en vez de precio, guión bajo precio, eso no existe, te va a dar error de referencia. Mira, entonces, y abajo lo que, lo que mencionaba era esto, que concatenaba los nombres de los campos. Mira, entonces tenés, tenemos que llegar a colocar el nombre completo del campo precio, en, en el fondo solo andamos buscando el nombre precio. El de color en el fondo, solo andamos buscando el de color, eh, memoria, memoria, todo. Pero la magia de esto es aquí, mira, ya una vez, una vez hiciste todos estos nombres, o sea, el nombre realmente, ya te voy a decir cuál es. Igual. Bueno. Esos son los nombres, mira. Los nombres de el k 10 el gk 10 el de 300 dólares, está representado arriba, el nombre. El de dorado está arriba. El de existencia está arriba. ¿Te das cuenta? Son los mismos campos, ¿ves? Son los mismos campos, solo que le he agregado el nombre del modelo. ¿ya? Entonces venís y cuando eh, cambias acá la lista, ah, esto si querés lo dejas blanco, ¿verdad? Para que no se mire, mira. Lo escondes, lo dejas blanco y no se mira. Esto, como te digo, no debería estar ahí. Y ahí está. Y lo de abajo tampoco. Ya está. Y le quitamos el listado y todo está en blanco. Entonces venís y eso, no sé qué, porque apareció. Veamos. Y venís y... Está así, mira. Cambia a Samsung. Cambia al modelo. ¿Va? Y ahí está. ¿ves? ¿Y qué andas buscando acá? El nombre de Galaxy Eyes. Precio. El nombre de Galaxy I uno, Color. Mira. Color B. El nombre de Galaxy I B estamos con este ejercicio? Sí. Voy a preguntar así puntualmente. Eh, Leslie Cornejo, ¿cómo estamos con este ejercicio? Se comprendió? Sí, vaya, ok, estamos bien. Bueno, mira, esta es una aplicación, un producto, varios modelos y varios campos, ¿verdad? Vaya, hoy vamos a hacer otro ejercicio rapidito porque ya estamos sobre el tiempo. Tenemos una base de datos de carros, mira, carros, tenemos vehículos, tres marcas de vehículos, Toyota, Chevrolet y Mazda. El Toyota tiene dos modelos, no sé si así se escribe Corolla, pero hay que que se vaya. El Chevrolet tiene dos modelos y el Mazda dos, ya igual tienen precio, color, existencia, motor y tipo, mira, ¿verdad? Entonces venís y tenés esta data. Lo que tenemos que hacer nosotros es el grupo Toyota, vamos a crear los, los modelos del Toyota, mira, eh, ponemos Toyota y el Toyota tiene estos modelos, esos rangos. Vamos a crear el Mazda, vamos a crear el Mazda, Mazda y tiene esos modelos vamos a crear el Chevrolet mira, al Chevrolet le voy a poner Chevy, mira, Chevy no me voy a complicar, muy larga la palabra, al, al Chevrolet le voy a poner Chevy, mira Chevy, mira, Chevrolet, Chevy Va, entonces, ¿cuántos carros tenemos? ¿cuántos modelos de carros tenemos? mira Toyota y dos modelos Mazda y sus modelos y Chevy y sus modelos, vaya, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno, me piden aquí que voy a dar la lista de, de los carros, vaya, venís y ya sabes lo de la lista, no te lo voy a explicar porque ya sabes que aquí está y ya sabes cómo sacarla ahora, la lista de pendientes, sí botón derecho ah, perdón, datos validación de datos y aquí en indirecto en in, indirecto, igual Indirecto, le vas a dar, <coughs> le vas a decir la lista de donde vas a poner el carro, ¿verdad? Y ahí está ya, mira, en Toyota te van a salir los dos de Toyota, ve, el del Chevy, el del Chevy, bueno, voy a hacer la lista de esto, no voy a estar complicando también, lista y aquí están los tres carros. Vale, okay. Venimos y el de Chevy me va a salir los, los de Chevy, ¿verdad? Sparks, Sony. vamos así. Entonces ya sabes que que estos carros estos no pueden llevar nombre. Entonces el único que tiene espacio entre nombre son los nombres de los carros Mazda, porque Mazda está Mazda 2 mira guión bajo Mazda que. Entonces, suponete, venís y al del Chevy, al del Chevy, te le pones Spark LT, mira, y Sony LS. Ah, y entonces aquí sí ya cambió la cosa. Entonces, cuando venís y agarrás los Chevy, bueno, aquí dice Chevrolet, bueno, bueno Chevrolet, mira, ya te le transforma. Ahí no le, no le puse el nombre, ¿verdad? Uh, espérate. Chevy. Chevy. Va, ok, mira. Ahí, la, la lista que, tiene que llamarse igual al nombre, mira. Chevy, mira. Cuando, mira, Chevy, me le va a poner guión, mira. Vaya, entonces dejemos el Chevy Sonic. Vaya, mira. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es el mismo truco. ¿Qué truco es esto de aquí, ve? Control C. Y lo voy a venir a pegar acá. ¿Ya? Entonces, eh, básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Vaya, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a la base de datos de carro y en la de carro solo voy a hacer esto por el tiempo. En la del carro, donde dice Sonic, le doy botón derecho, definir nombre, me regala el nombre, pero le voy a poner al final guión bajo precio y en donde dice se refiere a le voy a decir la celda donde está el precio ya está ya mira. <coughs> mira Sonic precio mira ahora el otro guión bajo botón derecho definir nombre chevrolet sonic ls guión bajo voy por color color mira se refiere a y le digo el color el otro botón derecho. Bueno, vamos a hacer eh, el del Corolla. Veamos cómo, cómo están estos. Va. Veamos, mira. Como ya tengo la primera parte del nombre, ahora voy a, a pegar los campos. Bueno, mira, para pegar los campos es así: igual, indirecto, le digo que me vaya a leer la primera parte del nombre a eso, a esa primera parte del nombre, como ahí tiene que leer eh, lo siguiente, le concateno la parte final del nombre del nombre que ando buscando, el precio, ¿cómo se llama ese? Guión bajo, precio. Cierro todo esto y ahí está el precio, mira. Ahora... El C11 lo voy a dejar anclado para que no se mueva. Me voy a llevar el precio, lo pego en color. Siempre tengo la primera parte de Sonic-LS y en vez de precio voy a poner el campo color. Y ahí tengo el color, mira. Estamos. Ahora en existencia lo voy a llevar todos. Mira. En existencia le doy F2 y en vez de guión col bajo color le voy a poner existencia. Y ahí está, no me va a salir. En vez de motor, en vez de color, le voy a poner motor. Y el último le voy a poner tipo. Tipo. Bueno, vale, mira, entonces venimos y vamos a crear existencia, motor y tipo. Nos vamos a la base de datos. Estamos en Sonic. Botón derecho. Botón derecho. Definir nombre ya me regaló la parte primera del nombre, guión bajo, hoy voy a definir existencia, ¿verdad? guión bajo, existencia, donde dice si se refiere a, le voy a decir esto, ahora, me voy a botón derecho, definir nombre, me regala la primera parte del nombre, le voy al final, guión bajo, le pongo un motor, Motor, ¿verdad? Donde se refiere a le digo que el, el motor aceptar. Botón derecho otra vez sobre el nombre del carro. <coughs> el modelo. Botón derecho. Definir nombre. Me voy al final. Le doy guión bajo y le digo tipo. ¿Ya? Donde dice se refiere a A, le voy a decir esto. Va, entonces venimos, nos vamos a la función. Y aquí tienen que salir todo. Existencia, veamos. Es Chevy, ¿verdad? Chevy, busquemos los Chevy, Sonic, perdón. Existency, mira, Existency. Vale, le doy clic a ese nombre, mira. Está bien el nombre, pero el problema es esto, de que debería decir existencia, por eso me da error. Entonces me vengo y voy a corregir eso. ¿Cómo lo corrijo? Fórmula, administrador de nombre. Aquí vas a buscar el nombre que está mal escrito, ¿verdad? Que sería... ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Han venido bien calladitos hoy. Les comió la lengua el ratoncito. ¿Cuál sería? ¿Qué voy a corregir aquí? Sony Existency. Mira, Le doy dos clics. Y acá me permite corregir el nombre. Existency A. Y le voy a aceptar y acá le doy a cerrar porque estoy en el misterio de nombres y hoy si sí sale, mira entonces en otras palabras lo que estamos haciendo nosotros es esto igual esto concatenado pero concatenado a guión bajo precio comillas y eso está eso son esto si te das cuenta, mira, así es formado. Vaya, vale, otra cosa que puedes hacer, pero aquí ya el tiempo se nos acabó, es venir, mira, voy a borrar el que dice tipo sedán, mira. Sedán, mira. Me voy a administrar de nombre. Tipo, mira, lo voy a borrar. Eliminar. Vaya, vale, mira. Eso lo elimino, vaya, mira. Yo le puedo poner aquí sedán y le puedo decir definir nombre. Y me le va a poner Sedan. No hay problema. Sedan Chevy le voy a poner. Sedan. Bueno, así que quede solo Sedan. Vaya, vale, mira. Cuando yo busco Sedan, va a decir eso. Vaya. Vale. Pero, como yo sé que ese nombre, ese nombre tiene que estar formado por esto, mira. Ese nombre tiene que estar formado por. Primero por Chevy, Sony. Sony no sé qué, che, Sony LS donde dice precio, no debe decir precio, debe decir tipo, pero como no dice tipo ¿no que dice, ¿qué dice? Sedan pero como, pero como no lleva guión bajo le puedo poner Sedan, mira. y él me lo va a leer ¿verdad? en el fondo lo que lo, lo, lo que buscó es acá ¿verdad? Él me lo tiene que leer. Entonces, en el fondo, cuando le dé le, le sedan, lo que tenemos que hacer es renombrar esto, ¿verdad? Acá. Pero es muy complicado. Entonces, por eso nos vamos por la opción de crear el nombre con esta secuencia. ¿Ya? Entonces, es verdad, es un poco tedioso porque tenés que hacer, para Corolla tenés que hacer 1, 2, 3, 4, 5 nombres, sí. Para Yaris, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Y así, entonces, para todos esos carros tenés que hacer estos nombres, mira, 30 nombres para todos esos carros. Son dos, cuatro, son seis modelos, pero como son cinco campos, seis por cinco, 30 campos. A ver, ¿qué les pareció este, 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 este bueno, esta aplicación de indirecto? En sí te está buscando listas, te está asociando algo a varias cosas. Tienen que practicarlo ustedes, creen uno dos modelos, ¿verdad? Para que vean. Bueno, este, nos vamos a quedar hasta aquí, practíquenlo en el fin de semana, pónganse al día con las, con las exámenes, y la siguiente clase va a tratar de esto, comparándolo con otra lista parecida. O sea, vamos a agarrar dos modelos y los vamos a comparar. Vamos a agarrar dos carros y los vamos a comparar. Entonces, sí, con paciencia se puede hacer. ¿No hay preguntas? Bueno, chévere, entonces eh, hagan, hagan los ejercicios y el examen en la plataforma, ¿verdad? Contéstenos. Nos vemos hasta la siguiente sesión, que es el lunes. Buenas noches, adiós.